Hola amigos, nuevamente nos vinimos al merendero aquí en el barrio Aeroparque. Estamos con Lourdes, la cocinera de nuestra fe. Está, miren lo que es, ¿no? Hay un montón de cosas por todos lados. Lourdes, contanos un poco, ¿hace cuánto arrancaron? ¿Cómo empezó esto? 3 años hace. 3 años. Sí. ¿Y con la idea de qué? De darle la comida a los niños. Que la gente del barrio se pudiera acercar, sí. Los que necesitaban un poco más de alimento. Sí, principalmente era para arrancar con los niños nomás. Mi idea era alimentarlos a ellos. Después con todo, después surgió el tema de la pandemia y todo eso, entonces yo opté a cocinar para todos. ¿Y sos vos la única que cocina en este merendero? Sí, y tenés cocina, también... La de cocina, y tengo mis voluntarias que me ayudan. ¿Y cómo es el trabajo, Lourdes, para la gente que no sabe cómo funciona? ¿La gente te acerca la materia prima? Bueno, ¿te hacen donaciones? Yo tengo la ayuda de Uruguay Adelante, que es una vez a la semana. Después tengo la ayuda de la abundancia, que me ayuda también con los productos de lenteja y todo eso, que lo hacen los pedidos. Y bueno, está, el movimiento es que se empieza a las 8 de la mañana, se empieza a picar, a pelar, a picar... Se empieza ya a embolsar, así como estás viendo, para que se lleven ellos también las cosas para cocinarse de noche. Yo lo que entrego acá es almuerzo y merienda. Almuerzo y merienda ya hechos. Ya hecho. Son 300 platos diarios, ¿no? 300 platos. ¿Y te da con arrancar de mañana a preparar todo? Sí, da. Da. Y son como 60 o 70 litros de leche. Son como 70 familias que se acercan, ¿no? 70, tengo 70 familias. Sí, 80 familias, 80 y 100 niños tengo. 100 niños, que aparte claramente necesitan comer variado. Sí, 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 yo hago lo que más variado que hago. Hoy se va a hacer arroz con tuco, ayer se hizo guiso. Yo le hago milanesa también para ellos a veces cuando nos vienen los pollos, nosotros usamos todo. Hacemos croqueta de papa. Claro. Ah, entonces, ¿y para la merienda qué preparás? Para la merienda tengo la ayuda del barrio privado, que ellos nos preparan las meriendas, entonces lo único que yo hago es preparar la leche, porque ya me viene todo cocinado. Y ahí vienen los chicos, ya saben que de acá se llevan las cosas para su casa, porque en este momento, ¿no?, con pandemia, sí, no están pudiendo quedarse acá. No. Aparte, venían ellos, el tema del COVID ahora, como aumentó, ya no están viniendo. Claro. Pero esperemos, se llevan igual. Claro, vienen, retiran, se llevan sus cosas. Sí. Sí, sí. Y Lourdes, ¿qué es lo que está necesitando el merendero en este momento? Porque me imagino que para abastecer a 300 familias se necesitan muchas cosas. A 300 personas, perdón. De todo. Todo lo que sea insumo. Lo que no me llega mucha donación es de carne. Ni de carne, ni de pollo, de enlatados, como de lenteja, todas esas cosas, que es lo que no me dona Uruguay Adelante. ¿Y eso lo puede donar tanto la gente como las empresas? Sí, cualquiera que se quiera arrimar, será bienvenido. ¿Puedes contar vos más o menos dónde queda por la ruta 101? Ruta 101, kilómetro 26, Villa Aeroparque. Está la calle Espluna, manzana 20, solar 4. Buenísimo. ¿Y un contacto para que se puedan poner en contacto contigo para ver qué se necesita para esos días? 096-685-584. Ahí se contactan contigo directamente. Sí, conmigo, directamente. ¿Y se necesita también ayuda de gente o solamente...? No, que pueda ayudar, bienvenido sea. Manitos necesitamos. Claro, siempre se necesita ayuda, ¿no? Porque además se va sumando gente, la gente se va enterando de que Lourdes les da una mano, de que Lourdes acá puede repartir comida con amor. Ahora, inundaciones, que hubieron muchas casas inundadas acá, se estuvo repartiendo colchones, kit de limpieza, que eso fue donado por Alto de la Tabona, que se estuvo moviendo. Y fueron colchones, como ropa, como kit de limpieza. O sea que en este momento cualquier donación de cualquier tipo viene bien. Cualquier donación, sí. Y las familias de la zona de Villa Aeroparque se acercan, sí, y se llevan. Y se llevan su kit, se lleva ropa también, como los colchones. Ya entregamos un control. Sí. Es un control, me comentabas hoy. Yo tengo un control. De los niños, nosotros pedimos fotocopia de cédula, de las familias, para tener un control de las familias también que tenemos, claro, para ayudar. Claro. ¿Puedes repasar tu número de teléfono para aquel que no llegó a anotárselo, se lo anota, así ya sabe que te puede llamar y ponerse en contacto? Bueno, 096-685-584. Lourdes, muchísimas gracias. Gracias por el trabajo que haces. No, gracias a ustedes. No sé cómo te da el tiempo para arrancar de mañana y ya al mediodía. Después tengo mi casa para limpiar también. No, la verdad. No. Sos un superhéroe. No, tanto. Bueno, muchísimas gracias, pero para tanto. Bueno, y muchas gracias también aquí a las ayudantes de lujo, ¿no? La verdad que sí, pues sin ella es imposible seguir.
Tal cual, tal cual. Se necesitan manitos y, bueno, por supuesto, muchas donaciones. Quien pueda, quien se pueda acercar o quien se pueda poner en contacto con Lourdes, da una mano gigante. Ahí va. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Claro que sí.